Bueno, primero se tiene que, lo más importante es que la ceniza se hace de las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. Eso es muy importante porque, bueno, hay personas que lo hacen también con el misal, unos misales, bueno, donde está la palabra de Dios, pero finalmente lo que se nos pide o lo que es el rito original es que se haga más bien de las palmas del año pasado que las personas compraron. Y pues llevaron a sus casas para tenerlas como signo de que Cristo es nuestro Rey, ¿verdad? Este es lo más importante. Hay personas que las dejan ahí muchos años. Creo que lo más conveniente es que también se puedan seguir usando, pues para poder hacer la ceniza. Yo les platico que convoqué aquí a mi comunidad, a los del Consejo Parroquial, para que nos regalaran las palmas del año pasado. Es por eso que aquí tengo pues varias palmas. Lógicamente ahora ya las hacen con una cruz, con la imagen de Cristo, pero creo que es suficiente que fuera la palma solamente, ¿verdad? Bueno, lo que se hace es, ya como estamos viendo aquí, primero es quitarle todo lo que tiene por ahí de plástico, de adornos, para que luego después se pueda poner en un lugar donde se pueda quemar, ya sin ninguna cinta, sin otra cosa, para que podamos, sobre todo para que pueda hacerse la ceniza, pues sobre todo como debe de ser, me refiero al proceso, y sobre todo que el color negro de la ceniza pues también permanezca, ¿verdad? Aquí ya hemos quemado alguna, ahorita vamos a encender esta otra poquita que resta aquí. Se hace bastante con unas cuantas palmas, si nos alcanza para bastante ceniza. Se digan, pues rápido se van consumiendo, como acá ya pasó en esta parte. Ahorita vamos a hacer el siguiente procedimiento. Quiero decirles también que es muy importante para nosotros como católicos, pues emprender caminos siempre nuevos. La cuaresma, pues es para que emprendamos un camino nuevo en donde podamos, pues sobre todo vivir más el Evangelio, por ejemplo, practicar las obras de misericordia, el poder nosotros también ayudar a aquella persona que es vecino y que se encuentra en una situación delicada, pues también por qué no pensar en ayudarla, en hacerle el bien. Y creo que en ese sentido nosotros podemos pues hacer cosas muy buenas en este año, en esta cuaresma. Son 40 días de dedicar pues parte de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? Para poder también donarlo. ¿Cómo recomienda a la gente que inicie su cuaresma? Su cuaresma, sobre todo, primero que haga un examen de conciencia, ¿verdad? Es lo más importante. Mañana, antes de tomar la ceniza, en muchas parroquias nos dan una hojita, o si no, se nos hace una celebración de la palabra, para que precisamente podamos ser conscientes de que estamos llamados a cambiar. Hay mucha gente que, por ejemplo, actualmente, tal vez o tiene tiempo que no ha sido compartida. O personas, es muy triste esto, que viven en el pecado, que viven en situaciones muy lamentables en su vida y que no han querido dejarlo. Y pues es momento también de decir, yo voy a ir a la ceniza como signo externo que me comprometa a vivir efectivamente una realidad interna, que cambie mi corazón, ¿sí? Y que de verdad en esos 40 días haga un esfuerzo y que no se quede en 40 días, que sea de aquí en adelante, ¿verdad? Miren, ahora lo que vamos a hacer para continuar con lo de la ceniza, vamos a cubrir, aunque ya es la última parte, ahorita que ya está terminando el fuego, ya de todas maneras ahí están las otras cenizas, vamos a cubrir para que ya en un ratito pues prácticamente se haga todo el proceso de que quede todo en pura ceniza. A usarlo para que también respire un poquito la ceniza y finalmente quede pues como nosotros la requerimos. Entonces, después de aquí lo que hacemos es, bueno, falta un poquito, dejamos un minuto más, nada más medio minuto, para poder hacer el siguiente procedimiento. Es para cernirla, es importante, bueno, más bien primero Cernirla. molerla y luego cernirla, ¿sí? Es lo que vamos a hacer enseguida. Creo que ya está lista prácticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es... La parte que quedó como más en ceniza,
esto lo vamos a quitar porque va a ser un poquito complicado, pero sí todos los otros, pues las palmas que ya están prácticamente listas para que se pueda hacer el siguiente procedimiento. Ahí las tenemos y luego ya con alguna otra tapamos aquí. Aquí con este vaso vamos a ir procesando la ceniza. Ahí se va procesando, así de sencillo. Sabemos que tenemos aquí, por ejemplo, algunas palmas que no se pudieron quemar, pues seguramente algo que está, no sé si estaban húmedas o, por ejemplo, el material es muy duro. Pero pues aquí ya después de este procedimiento vamos a cernir para que no quede pues como las basuritas, ¿verdad? Tiene que ser muy fina la ceniza. Hay un tip que nos habían dicho, lo que pasa que queda un poquito, estamos viendo que queda grisosa. Ajá. No queda del 100% negra. ¿Cómo se hace para que esté negra al 100% cuando la ponen? Precisamente es el arte cuando apenas, que cuando están terminando el fuego, ya de quemarse las palmas, inmediatamente se cubre, precisamente para que quede totalmente negra. Después de ahí ya cuando se hace el cernimiento, ya cuando se cierne, se tiene que guardarse efectivamente para que la ceniza, sí, para que efectivamente pues tenga su color. Pero mira, si haces el proceso bien y si la dejas un buen ratito cubierta, de hecho está prácticamente negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le diste con pura palma. Lo que hace que a veces quede como un poquito con color cenizo blanco es cuando se hace con misales o con otro material, ¿verdad? Que también hay gente que lo hace, lo puede hacer, pero al final se requiere que más bien sea pues como esta, color negro, ¿verdad? Muy bien, después de aquí que sigue, nos vamos a ir a poder cernirla. Aquí ya tenemos un poquito que hicimos hace un momento. Ponemos nuestro colador y hacemos lo siguiente. Y ahora sí. Listo. Aquí serían todavía podemos cernirla un poquito más para que quede totalmente sin todos los que son los, podemos decir como residuos de palma, ¿verdad? Quitamos esto por acá y vamos. Eso es suficiente. Listo. Y aquí ya tenemos nuestra ceniza lista para bendecirse. Quedan, todavía podemos cernirla un poquito más, pero en general pues ya está prácticamente lista, ¿verdad? Ya para el día de mañana, digo que las parroquias ya la tenemos lista con tiempo. El día de hoy pues para esta muestra, esta exposición, la tenemos lista para bendecirse en la primera misa y poderse imponer en todas las celebraciones, más bien todo el día, que la gente llega a meditar, a escuchar la palabra de Dios y hacer nuevos propósitos. Eso es lo más bonito de nuestra iglesia, que nos invita a que continuamente estemos trabajando virtudes, que nos entreguemos, que seamos personas que amamos al prójimo, que renunciemos al pecado.